Sofía es una emprendedora que vende productos de belleza. Hace unos meses comenzó a aceptar pagos con tarjetas de crédito porque asegura que aumenta su clientela. Ella utiliza CuboPost o Links para realizar los cobros. Eso sí con ventas mínimas de 15 dólares porque la comisión que paga por cada transacción es de 5.57%. Entonces estamos hablando de que es una gran parte de la ganancia. Es difícil porque generamos más clientes pero a la vez estamos perdiendo. De acuerdo a emprendedores, hay terminales de puntos de venta que para tenerlos deben pagar 10 dólares mensuales por el aparato más 6% de comisión por cada cobro realizado. Pero ¿cómo funciona el sistema de tarjetas de crédito? Por ejemplo, si usted paga 20 dólares por un producto o servicio, el comercio recibe 18.80 dólares. El dólar con 20 centavos restantes es lo que paga el banco. Y de acuerdo a un estudio realizado en 2011 por la Superintendencia de Competencia, la comisión que el banco trasladaba en aquel momento al emisor de la tarjeta podría llegar al 2.4%. En otros casos esa comisión la asume el consumidor. Tenemos esta promoción, pero si usted paga con tarjeta no le podemos aplicar ese descuento. Peor aún, algunos casos en el que le dicen, si paga con efectivo le cuesta tanto o si paga con tarjeta le voy a recargar un 5% adicional. En El Salvador el uso de las tarjetas de crédito o débito es cada vez más frecuente. En 2021 el Banco Central de Reserva registró más de 88 millones de transacciones, lo que significó 4.427 millones de dólares. Pero no en todos los comercios aceptan pagos por este medio, debido al porcentaje. Hay emprendedores que utilizan el código QR en el que la comisión puede llegar a 3.5%. Porcentajes altos, consideró Chirle y otra emprendedora. Es contraproducente, pues porque a nosotros nos quita, nos quita bastante y además creo que por el post, si no estoy mal informada, le cobran a uno algo, algo, una cuota mensual. Datos del Banco Central de Reserva señalan que el número de POS en El Salvador ha pasado de 37235 en 2020 a 48979 POS en 2021. Y para generar inclusión, en la Asamblea Legislativa la Comisión Financiera analiza fijar tasas máximas por el uso de las tarjetas. La propuesta es que los emprendedores, micros y pequeñas empresas paguen 2.5% y los bancos 2%. Esperamos que se pueda incluir de manera eh, más rápida en el sistema financiero a los emprendedores, a los microempresarios, porque les eh, puede facilitar una oportunidad y un canal de pagos que ellos actualmente no tienen. De reducir la tasa que actualmente pagan, Chirley aseguró estar dispuesta a utilizar las terminales de puntos de venta y así aumentar sus clientes. Los pequeños comerciantes también a veces por, por eso no pueden vender porque cuando les dicen, ¿usted cobra con tarjeta?, entonces ellos dicen no, entonces a veces la gente se va. No nos veríamos tan afectados y creo que ayudaría a que como emprendedores podamos tener más crecimiento económico, generar más ventas. La propuesta de ley establece sanciones leves, como remitir datos incompletos o inexactos y no brindar mecanismos de seguridad. Las infracciones graves se remiten al uso de datos falsos o sobrepasar las comisiones máximas establecidas. De lo contrario, la multa podría alcanzar los 600 salarios mínimos del sector comercio y servicios. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.